La máscara de Pepín, de Liliana Cinetto. Al fin sola, dijo Celia cuando el último de sus hijos salió por la puerta de su casa con rumbo desconocido. No es fácil quedarse sola, pensó Celia, sobre todo si uno tiene vástagos de distintas edades y un marido de tipo dependiente. Esos que son como un bebé que reclaman atención las 24 horas del día. Pero por fin Celia lo había logrado. Al menos por unas horas no llamarían de los cuatro puntos cardinales de la casa preguntando dónde estaba la camisa a rayas, que faltaba la pasta dental o que querían tomar la leche. Al menos por unas horas Celia sería feliz. Recogió lo que habían dejado tirado por el piso. Hasta la linterna forrada en celofán azul que la chiquita había hecho para llevar al campamento. Iba a dedicarse a sí misma. Llenó la bañadera, puso baños de inmersión, sales, esa música que a ella le gustaba y no podía escuchar nunca. Porque el padre y el marido era pegajosa y para los hijos era anticuada. Así que se la colocó ahí a Armando Manzanero. Se iba a pintar el cabello unos reflejos colorados, se iba a poner la crema reductora en todo el cuerpo y la máscara de pepinos. Tarea que exige intimidad porque siempre hay 10 ojos dispuestos a criticarla. Celia se puso la gorra de goma, con la aguja crochet empezó a sacarse los pelos de la cabeza. Por suerte tenía el pelo corto, así que le resultó fácil. Luego buscó el producto y leyó: decolora y tiñe al mismo tiempo, 2 en 1. Así que colocó la preparación, se pintó todo el cabello, se miró frente al espejo y le dio gracia. Le dio gracia porque ahora parecía un plumero despeinado y las púas como un puerco espín. Así que después se pasó la crema reductora por todo el cuerpo, por las piernas, por el abdomen, por los brazos. Y después se envolvió con el papel plateado que usaba para envolver la carne al horno, porque la vendedora de la perfumería era cosmetóloga diplomada y le había dicho: el calor que produce los poros se te abre y hace que la crema penetre. Es lo mismo que te hacen en los centros de belleza y te cobran un ojo de la cara. Así que Celia, platinada de pie a cabeza con el papel celofán envuelta, los pirinchos rojos, se puso la máscara de pepino. Una capa bien gruesa para que fuera fácil retirarla. Controló el tiempo, se habían pasado los 15 minutos, fue al baño para sacarse el producto de la cabeza cuando escuchó un golpe, un vidrio que se rompía. No era la puerta del comedor, porque ahí la reconocía fácilmente esa puerta por el chinchineo de las monedas del feng shui que había colocado. No, era la puerta de atrás de la cocina. ¡Un ladrón! Un ladrón había entrado a la casa, había roto la puerta, el vidrio de la puerta de la cocina, había metido la mano y abierto la con la llave que siempre estaba puesta. Celia apagó la luz instintivamente. Se escondió en el dormitorio. Escuchó pasos en la cocina que se dirigían al comedor. En el comedor estaba el televisor, el equipo de música, objetos muy grandes para un solo ratero. Así que Celia se escondió en el ropero. Abrió el placar, se agachó debajo de las blusas y cerró la puerta. Agudizó el oído y escuchó que los pasos se acercaban al comedor. Seguramente buscaría
joyas, dineros, cosas que se esconden en los roperos. Celia buscó instintivamente algo para defenderse y lo que encontró fue la linterna forrada en celofán azul que la chiquita se había olvidado para el campamento. Celia escuchó cómo los pasos se acercaban al ropero. Celia se aferró a la linterna como si fuera una espada vikinga. Escuchó que los pasos estaban cada vez más cerca. Levantó la linterna para rompérsela en la cabeza al ladrón, al mismo tiempo que el ladrón abría la puerta del ropero y Celia quedaba al descubierto. De los nervios accionó la perillita y prendió la linterna, bañándola de una luz azul sobrenatural. Dicen que los gritos se escucharon a dos cuadras. La policía en la comisaría, que estaba a dos cuadras, pensaron que era noche de luna llena, que había un lobizón suelto, o que estaban estrangulando o descuartizando a alguien por los gritos. La policía se encontró con un delincuente, un ladrón, que confesaba abiertamente su crimen, que decía que engendros mutantes verdes, con las púas rojas, las manos ensangrentadas y el cuerpo plateado, querían abducirlo o devorarlo con una arma de rayos X. La policía, preocupada por el estado mental del detenido, que pedía que por favor lo encierren en un penal de máxima seguridad. La policía fue al domicilio que declaraba el ladrón y cuando llegaron no encontraron ningún extraterrestre de pelo rojo, cara verde y cuerpo plateado. No. Lo que se encontraron fue con una hermosa mujer con el cabello rojo. Se veían unos reflejos. Un cutis de porcelana, que es como le queda a las mujeres la piel después que se hacen una buena máscara de pepinos. El gesto del mago, de Rubén Martínez Fernández. El mago hizo un gesto. Desapareció el dolor. El mago hizo otro gesto. Desapareció la tristeza. El mago hizo otro gesto. Desapareció el hambre. El dictador hizo un gesto y desapareció el mago. Cuento de amor y amistad, de Luis Pesetti. Pablo, que hacía caca en un establo, le dijo a Inés, que hacía caca en un tren, que se quería jugar con él y con Rubén, que hacía caca al revés. Inés estaba jugando con Sofía, que hacía caca todo el día, y le dijo que no. Y Pablo, el de la caca para el diablo, se enojó. Justo por ahí iba pasando la señorita Teresa, que hace caca con frambuesa. Y le dijo, Pablo, que hace caca cuando le hablo, ¿por qué mejor no te vas a jugar con Luis, el de la caca y el pis? ¿O por qué no te vas a jugar un ratito con Gustavo, el de la caca por centavo? Y Pablo, que hacía caca en un establo, le respondió, señorita Teresa, que hace caca en una mesa. Lo que pasa es que nosotros, que hacemos caca con otros, siempre la buscamos para jugar. Las invitamos y ellas no quieren, y a nuestra caca la hieren. Y justo por ahí venía pasando Tomás, que de caca no da más, el pobre. Y le dijo, señorita Teresa, que hace caca con destreza. Lo que pasa es que Pablo, que hace caca en un establo, está enamorado de Inés, la de la caca de pez. Y Pablo, que no estaba enamorado, sino enamoradísimo de Inés, la de la caca de pez, le respondió, mira, Tomás Tomalosa, yo sé que vos haces caca en Formosa, y a mí no me gusta Inés, a ti te gusta Inés, así que te callas. Y Tomás, que también estaba enamorado de Inés, que hacía caca al revés, se puso coloradísimo de enojo y le dice, mira, Pablo Pableta, y vos,
Vos que haces caca en bicicleta. A vos te gusta Inés. Y mejor te callas, porque te voy a dar duro. Y ya se iban a pelear Tomás Tomalosa, que hacía caca en Formosa, y Pablo Pableta, que hacía caca en bicicleta, cuando la señorita Teresa, que tenía caca en la cabeza, los miró con mucho cariño y les dijo: Tomás, Tomasito, caca de perrito. Y Pablo, Pablito, caca de lorito, de gusanito, de murcielaguito. No tienen por qué molestarse ni por la caca enojarse. Ya llegará el día en que ese par de niñas, con la caca entre enciñas, los buscarán para jugar. Así que Pablo y Tomás, pues, se arreglaron, se fueron abrazados, haciendo caca de parados, y se les olvidó preguntarle a la señorita si trenciña significa algo, o si nada más lo inventó, pues, la señorita, haciendo caca con palabritas. Producido y realizado en Canal 2, Villa Gesell, Buenos Aires, República Argentina.